Bueno, ya en principio algunas cosas, lo que tiene que ver con el archivo, ya lo hemos ido trasladando en esta extensión horaria que tuvimos la semana pasada, aprovechando un poco que teníamos el personal a disposición y algunas áreas no estaban tan congestionadas. Entonces algunas cajas y todo lo que tiene que ver el archivo ya se ha llevado al nuevo edificio. Se está pendiente de la culminación, que en breve ya se va a realizar, el tema de las instalaciones el traslado de las líneas telefónicas y las cuestiones informáticas para poder ya trasladarnos en su totalidad. La idea era mudar progresivamente cada una de las áreas, pero bueno, decidimos directamente hacer la mudanza completa y trasladarnos el registro completo cuando tengamos directamente ya conectada a todos los puestos digitales, que es en definitiva lo que el recurso que se necesita es el tema de la conexión de telefónica y bueno, el traslado de red que ya se está haciendo y entiendo que esta semana estaría culminando y posiblemente ya la semana próxima estaríamos anunciando el traslado y obviamente unos días de receso para poder configurar los equipos y tener todo en orden para poder atender bien al público. ¿Desde el punto de vista técnico necesita una red de alta velocidad o cuestiones telefónicas? No, eso ya está todo solucionado, ya se habló con la parte de la compañía que provee el servicio telefónico y el servicio de internet, eso está todo solucionado. Resta solamente el cableado en función de la disponibilidad de los equipos, porque se hizo la obra teniendo en cuenta, digamos, posicionamientos tipos de los lugares, y ahora estamos adaptando a los recursos que tenemos en el registro para que quede todo armónicamente conectado. ¿Qué pasa con los espacios? ¿Son los que más o menos ustedes necesitan para desarrollar el trabajo? Sí, el edificio, si tuvieron la posibilidad de conocerlo, es un edificio, la verdad, una obra magnífica que va a permitir distribuir las distintas áreas, que la gente no se congestione en un mismo lugar, en un mismo hall. Se va a trabajar con unas modalidades distintas, se va a hacer atención y una orientación a la gente para que no quede todo la gente en el hall de entrada, sino que vaya directamente al área y a realizar el trámite que realmente necesita realizar y que no tenga que esperar tanto. Por ahí, viendo la posibilidad de que no hay una orientación ahora por una cuestión de espacio que tenemos acá en el registro. Sí, por eso le digo, si tienen posibilidad de ver lo que es la nueva sala de matrimonio, es un espacio que prácticamente pueden estar sentadas más de 100 personas, o sea, es un lugar muy acorde a las necesidades. Creo que la gente ya va a dejar de hacer tanto los casamientos por ahí móviles por una cuestión de espacio y se van a realizar en su mayoría en el registro civil. La verdad que las instalaciones están fantásticas como para poder adecuarlas incluso con alguna decoración que quieran hacerlo particularmente para la ceremonia. El lugar es sumamente amplio, es más, nos quedó demasiado grande para los recursos que hoy tenemos de mobiliario, que bueno, a medida que vayamos acomodándonos vamos a ir incorporando otro mobiliario para que la gente tenga esa comodidad de la que le hablo.